YouFirst, la innovadora plataforma digital que permite a las personas hacer cola de forma virtual o reservar una cita de forma remota, llegó a Ecuador en mayo del 2020 con la iniciativa Solidaridad Digital. Y hoy voy a conversar con Adriana Custode, que es la jefa de internacionalización de YouFirst, quien conversará con nosotros pues, sobre un poquito más de esta marca, y ella está en Italia, así que bueno, por acá es buenas noches, no sé cómo estén por allá, pero bienvenida en Boga en todo caso. ¿Cómo estás, María Antonieta? Es un poquito más tarde de las noches, pero aquí estamos. Bueno, con la respectiva diferencia horaria, igual para nosotros es un gusto poder recibirla. Le agradezco realmente que a estas altas horas de la noche nos reciba y nos permita conversar un poquito más sobre YouFirst. Así que qué gusto y comenzamos. Quiero preguntarle primero, ya sé que cumple YouFirst ya su primer año en Ecuador, y para quienes aún de pronto no han tenido la oportunidad de conocerlo, sí quisiera que usted los presente y les cuente qué servicios brindan. Claro que sí. A ver, YouFirst básicamente es una plataforma que funciona tanto en la app como en una aplicación como en la web. YouFirst se enfoca en aglomerar servicios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos empresas que se suscriben a YouFirst, donde tú puedes encontrar todos los servicios importantes de la ciudad, todos los servicios inteligentes de la ciudad, y tomar un turno o hacer una cita, todo de forma remota. ¿Esto a qué te ayuda? A que tú no tengas que ir anticipadamente al lugar o al establecimiento público o privado, y que puedas simplemente hacer el seguimiento del estado de la espera desde tu celular o agendar desde la página web y llegar al momento que te toca ser atendido. Esto te ahorra un montón de tiempo y nos olvidamos de las filas tradicionales de espera. Seguramente que sí, no me cabe duda. Durante el periodo de confinamiento, YouFirst acompañó a más de 500,000 ecuatorianos a ir de compras en esta nueva normalidad en la que estamos viviendo todavía, pero en ese entonces, cuando todo comenzaba realmente, imagínese usted. Hoy cuenta ya con 400,000 usuarios activos, gestionando hasta 1,000,000 de reservas ya desde mayo del 2020 hasta hoy, de las cuales el 80% se realizaron a través de la aplicación. Quiero preguntarle en qué ciudades tiene cobertura en la actualidad y qué es lo que más solicitan. También me despierta curiosidad. Claro, claro que sí. Bueno, nosotros, como bien mencionaste, iniciamos el año anterior, entramos a Ecuador como primer país latinoamericano para utilizarle al Ecuador como un laboratorio y entender cómo funciona una tecnología que ya existía, porque no, YouFirst no es una tecnología que nace como respuesta a una pandemia, sino como un concepto. Más bien había que adaptarlo. Que busca digitalizar la espera. Entonces, nosotros estamos en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, obviamente las ciudades más grandes del Ecuador, estamos en todas las zonas, Costa, Sierra, incluso Galápagos, Oriente también. En total son 32 ciudades en el Ecuador en las que tenemos presencia con las diferentes empresas con las cuales colaboramos y que están suscritas a nuestra solución. Y hemos ayudado a gestionar, como te comentaba, todo el tema de aforos, todo el tema de seguridad, distanciamiento, controlar y optimizar la toma de turnos y la recepción de notificaciones, porque eso también ayuda mucho a que una persona que hizo una reservación, al venir notificada, se acuerde que tiene una cita. Entonces, se reducen indicadores de ausentismo, por ejemplo. Quiero contarles también a nuestros televidentes que debido a este éxito que ustedes han alcanzado, la plataforma inició su expansión en todo el mundo y en un corto periodo de tiempo pues ha ingresado ya en Italia, están en Brasil, ya en nuestro país también, en España, en Inglaterra. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen a corto, a mediano y a largo plazo? Bueno, YouFirst Latam, que es la subsidiaria de YouFirst Italia, está en Ecuador. Entonces, eso sí me llena mucho de orgullo porque soy ecuatoriana. Y nuestros objetivos es irnos a México y Chile en el corto plazo. Obviamente, también estamos pensando en la región andina, Colombia, Perú, y obviamente el Caribe. Entonces, esos serían los objetivos a mediano plazo. En el corto plazo ya estamos entrando en México y Chile. ¿Y en Italia? Han tenido mucha acogida también debido a la vacunación. Cuéntenos, por favor, un poquito de esta experiencia.
Claro, claro que sí. Nosotros como somos una solución bastante robusta, tenemos la capacidad de responder rápidamente a cualquier situación. Nos adaptamos fácilmente a cualquier realidad de negocio y en el caso de la vacunación, nosotros colaboramos con Regione Lazio, que es la región donde, toda la región donde está Roma, y a ellos les ayudamos en el tema de los Open Days. Entonces, en la región se realizaban estos días tipo casa abiertas, donde las personas podían entrar o hacer una fila, que era originalmente la experiencia que les iban a brindar, sino que la transformamos esa operación y a través de YouFirst las personas reservaban el momento específico en el cual iban a recibir vacunación. Entonces, ingresaban sus datos y venían vacunados sin ningún tiempo de espera y sin ningún tipo de riesgos por aglomeraciones. ¿Cuál usted me diría que es el plus que le brinda YouFirst al establecimiento y al cliente? Para la ciudadanía, para el cliente, la ciudadanía en general, es que ellos tienen todos los servicios de la ciudad en una sola plataforma. Ese es el plus para el ciudadano, porque yo no tengo que descargarme las tres aplicaciones de los tres bancos a los cuales, en los cuales tengo mis cuentas, no tengo que descargarme el SRI, aparte el municipio, porque con la pandemia se ha motivado mucho esto de la creación de soluciones. El problema que están viendo ahora las empresas es que no tienen muchos usuarios, muy robusta al tema de agendamiento, que tienen demasiados pasos, entonces las personas no finalizan el proceso, sino que simplemente van a la fila de espera. Entonces nosotros simplificar esto y englobar en una sola plataforma todos los servicios importantes de la ciudad. Eso desde el punto de vista del ciudadano. Desde el punto de vista del establecimiento, nosotros somos un SaaS en la nube. Entonces al estar en la nube se reducen las presiones presupuestarias. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nuestra solución no necesita hardware específico, que nosotros es lo que llamamos los fieros. Normalmente, cuando los fieros tradicionales necesitan un monitor específico, un tótem específico, servidores, instalación, mantenimiento, nosotros eso lo ofrecemos simplemente con la suscripción a YouFirst y se activa la licencia y pueden utilizarla sin ningún problema e implementarla en cualquier dispositivo que ya tienen a disposición. Perfecto. Los establecimientos que decían implementar YouFirst, ¿cómo pueden suscribirse? Bueno, nos encuentran en nuestra página web. Tenemos también nuestra página de LinkedIn, que es enfocada mucho en el tema de business. Ahí tienen todos los contactos donde nos pueden enviar, incluso llenar un formulario y nosotros les contactamos directamente para enterarnos un poco más de cuáles son las necesidades específicas y adaptar la solución, que es muy flexible hacia las necesidades y requerimientos específicos de cada una de la organización. Trabajamos con bancos, trabajamos con hospitales, laboratorios, pruebas PCR, como mencionaste, vacunas, universidades en la reactivación de los campus. Entonces, estamos en social media y estamos también con nuestra propia página web para que nos contacten sin ningún problema. Incluso tenemos un equipo de soporte y un equipo comercial ya establecido en Ecuador desde el año anterior. Entonces, también les podemos atender directamente sin que haya esta diferencia horaria. Muchísimas gracias de verdad de corazón por acompañarnos. Nos queda clarísimo todo acerca de YouFirst, sus beneficios y bueno, esta posibilidad que tenemos de ahorrarnos tiempo para todos aquellos que requieran hacer de algún trámite o utilizarlo en su vida cotidiana, porque siempre es bueno en este mundo que va tan deprisa tener ese tiempito, ahorrarse ese tiempo. Así que gracias por tomarse este espacio para contarnos un poquito más y la invitación está para que se suscriban y también para que nuestros amigos televidentes puedan usarla. Así que qué gracias gusto. Gracias a ti, María Antonieta. Que tengas una buena noche. Buena noche también por allá. Chao, chao. Chao, chao.